Bienvenidos a Flaxo Especial, transmitimos en vivo en este momento para Ecuador y el mundo a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Damos una cordial bienvenida a la doctora Mariana Galarza y a Marco Bernoic, con quienes dialogaremos de forma intercalada sobre esta noticia positiva para la niñez del Ecuador, la creación de la Alianza por la Nutrición Infantil en nuestro país. Iniciamos entonces con la doctora Mariana Galarza. Ella es doctora en medicina con especialización en promoción de la salud y alimentación saludable. Doctora, hay cifras alarmantes sobre la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Somos el segundo país con las peores calificaciones en América Latina, solo después de Guatemala. Le pregunto, ¿esta fue la principal razón para que organizaciones de la sociedad civil presenten esta Alianza por la Nutrición en el Ecuador? Por favor, relátenos de esta iniciativa y bienvenida. Muchas gracias, le agradezco montones. Sí, yo creo que ante una situación tan grave como es la desnutrición crónica y que además no estaba visibilizada, porque hemos tenido décadas haciendo una serie de estrategias como cada quien por su lado, y este rato necesitamos juntar esfuerzos. Entonces, la alianza es justamente más la necesidad de trabajar para juntar esfuerzos, estrategias y poner todos el enfoque en qué. Vamos a focalizar la desnutrición crónica, y la ventana de oportunidades está a partir de desde el embarazo hasta los 2 años. Y desde el embarazo hasta los 2 años, ¿por qué en esta? ¿Por qué es la ventana de oportunidades? Porque aquí es la época en la que más se desarrollan todas las herramientas del ser humano y el cerebro para poder tener una vida digna de un ser humano. Entonces, cada una de las ONGs que estamos en la alianza hemos trabajado en este tema y tenemos mucha experiencia a nivel territorial y a nivel de muchos campos. Entonces, al juntarnos y al formar como tres líneas de trabajo en la incidencia, en la comunicación y en actividades complementarias, vamos justamente a poder incidir en los territorios y mostrar lo que podríamos hacer en este sentido con resultados. Ya no podemos seguir trabajando cada cual por su lado. Y por supuesto no estamos aislados del gobierno, estamos trabajando en este plano, ya no se puede trabajar cada cual por su lado, también están las autoridades locales, porque si usted entiende un poquito la desnutrición, no es un tema solo de nutrición. Ese es uno de los errores, que pensamos que es los niños no comen. Por supuesto que la pobreza es un factor importante, pero hay varios factores subyacentes que se llaman, que nos están mostrando que las condiciones de vida de un niño son la clave para su desarrollo. Estas condiciones tienen que ver con agua potable, tienen que ver con violencia, tienen que ver con alimentación, tienen que ver con servicios de salud de calidad, entre algunos de los que estamos diciendo. Esa es la razón por la que en mayo nos juntamos a algunas ONGs para poder hacer un trabajo conjunto y tener resultados. Perfecto. A nuestro invitado, Marco Bernoic, neerlandés, con estudios en agronegocios y procesamiento de alimentos, cooperación internacional, gestión de proyectos y liderazgo, con 20 años de experiencia profesional en Ecuador y América Latina, le consultamos. ¿Esta Alianza por la Nutrición Infantil en Ecuador busca que existan proyectos de ley, política pública sostenible, una red entre el sector público y privado para erradicar la desnutrición crónica infantil en nuestro país? Bienvenido, le escuchamos. Muchas gracias, sí, por la invitación. Quiero recalcar que, primeramente, que es un grupo de organizaciones bastante fuertes, ¿no? Y creo que vale la pena también mencionar todas las organizaciones que estamos, ¿no?, en esta iniciativa, porque, por supuesto, es la Asociación Vivir, que lidera Mariana, la Fundación Doval, que lidero yo, pero también está CARE, está Child Fund, está Esquel, está Redni, está Plan Internacional y Visión Mundial. Entonces, algunos son bastante conocidos, son también organizaciones internacionales, y creo que refleja también la fuerza de esta alianza, ¿no? Y tal vez para añadir a lo que estaba diciendo Mariana, creo que hay tanto experticia en estas organizaciones, y si nos intercambiamos también las experticias que tenemos, podemos
creo que sí da respuestas muy interesantes, por lo menos a nivel piloto, para combatir esta problemática tan, tan grande para el Ecuador, ¿no? Claro, la alianza trata de combatir la desnutrición crónica en el Ecuador, para eso nos juntamos. Este vínculo con el Estado, por supuesto, es muy importante, ¿no? Uno de los roles que tenemos, sí, es más bien incidir en que haya políticas públicas. Tal vez nosotros no desarrollar, pero sí desde este conjunto de organizaciones con personas, porque siempre una organización está hecha por personas, pero tan experimentados en este trabajo de desarrollo, que podemos aportar mucho, ¿no? al gobierno también para plantear políticas y estrategias que pueden reducir notablemente, ¿no? Los porcentajes de desnutrición en miras, ¿no? A una solución sostenible, ¿no? Porque creo que sí, estamos obligados al final a los niños, por no ser a los niños durante la primera infancia, de resolver esta problemática, no solamente para los niños, pero también para la sociedad ecuatoriana como tal, ¿no? Porque este sí, no solamente mejora la vida de las personas individuales, pero después también de todo el Ecuador, ¿no? Así es, tomando en cuenta lo que usted menciona, que hubo desde el año 1993 12 programas con el mismo objetivo y no hubo cambios. Incluso entre el año 2014 y el año 2018, la desnutrición subió entre un 24.8%, estaba en el 24.8%, y subió al 27.2% en niños menores de 2 años. Este sería el esfuerzo número 13. ¿Vamos a conseguirlo? ¿Para mañana o para mí? A usted, Marco, sí. Era una pregunta para usted. Yo digo, por supuesto que sí. Pero sí, debemos al final trabajar coordinadamente, ¿no? Primeramente entre las organizaciones que estamos. También la iniciativa está abierta para que se suman más organizaciones de la sociedad civil y que también establecemos los vínculos hacia el sector público y el sector privado también, ¿no? Creo que hay que al final sea un pacto nacional, ¿no? Para resolver esta problemática. Y si todos pongamos en nuestro grano de arena, sí lo vamos a lograr. Aunque no hay que olvidar que nosotros solamente somos facilitadores, ¿no? Y hay que ir o desde las comunidades o desde las personas al final hay que ir trabajando, ¿no? Y en esencia, sí, las personas, las familias, las comunidades deben cambiar sus prácticas, sus hábitos alimenticios, sus hábitos saludables. Desde ahí puedes al final contribuir y lograr encontrar las soluciones, ¿no? Entonces todos los que estamos ahorita hablando, coordinando, facilitamos o creamos las posibilidades para que ellos puedan al final mejorar esos hábitos. Claro, es importante lo que usted menciona porque además de unir todos los esfuerzos, es importante que haya voluntad política para que estos cambios se produzcan y deriven en beneficio de los niños y niñas del país. Para la doctora Mariana Galarza, ella obtuvo un reconocimiento en la OMS como uno de los proyectos de promoción de la salud en la 5ª Conferencia Mundial de Promoción de la Salud en México del año 2000. ¿Qué acciones contempla, le pregunto, el Plan Estratégico Multisectorial para erradicar la desnutrición infantil, que fue presentado al presidente de la República el pasado 6 de septiembre del 2021 desde la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil? Ustedes, como representantes de la organización civil, ¿participaron en la construcción de este instrumento legal o es un trabajo en paralelo? El micrófono está apagado. El micrófono parece que está apagado, doctor. Perdón, sí, es muy importante que nosotros valoremos que en este tiempo estuvo participando la sociedad civil, estuvo participando un grupo de personas en el diseño de toda la estrategia. Por supuesto que es el gobierno el que está lanzando y nosotros vamos a ir como apoyando y ayudando a la implementación de esta estrategia, porque estamos muy bien, tenemos como 6 estrategias y varios proyectos
en este sentido que nos está presentando el gobierno, y nosotros ya estamos haciendo un análisis para ver cómo está esta propuesta, en dónde hay un poco de vacíos o en dónde podemos reforzar nuestro trabajo en este sentido. Entonces, es importante que estemos en conjunto. Yo creo que hay una gran oportunidad en este momento, una apertura, porque antes justamente la razón por la que no teníamos una respuesta era porque cada quien iba por su lado. Yo creo que ahora estamos hablando de gobernanza nutricional y en ese sentido todos los actores estamos poniendo una parte. Y ya está el plan y desde ahí nos vamos a alinear, estamos leyendo, estudiando, preparando. Desde ahí vamos a ver cómo nosotros podemos incidir en algunos temas y cómo podemos apoyar, como decía Marco anteriormente, podemos tener proyectos pilotos poniendo nuestras estrategias y decir esto funciona. Y yo creo que está muy bien organizado en el sentido de que tenemos que partir de un diagnóstico, tenemos que tener un seguimiento a lo que está pasando con los niños y nosotros como sociedad civil es importante que nosotros hagamos una vigilancia de lo que está pasando. Eso es uno de los trabajos que nosotros tenemos. Es importante ver en cuántas cantones estamos las ONGs. Hacíamos un análisis hace poquito tiempo y veíamos que estamos por muchísimos lados y más que nada en los sitios de mayor incidencia de desnutrición. Entonces ahí nosotros vamos a estar vigilantes y también colaborando. Así es que yo creo que ese trabajo conjunto sí va a dar resultado y tengo mucha esperanza ahora, porque primero se visibilizó ya el tema, o sea, se sensibilizó. Cuando antes no tenían la menor idea, ya hablábamos de una pandemia oculta, y ahora ya está visibilizado, ya está el lanzamiento de la estrategia, ya hay un aporte muy fuerte de cada uno de los sectores. Ahora nos toca trabajar, como dijéramos, manos a la obra, aportando cada quien. Eso es lo que podemos trabajar en este sentido. Perfecto, me viene a la mente lo que es una minga, trabajar en conjunto para obtener resultados, ¿verdad? Exactamente. Marco Bernoic tiene experiencia profesional enfocada en el fomento del desarrollo sostenible en la gestión de organizaciones sin fines de lucro. Ha trabajado en la Corpay, en Codespa y la Embajada del Reino de los Países Bajos. Marco, la Alianza por la Nutrición Infantil en el Ecuador será un espacio donde se dé tratamiento integral a las causas de la desnutrición, porque la desnutrición necesita un abordaje socioeconómico, político y cultural, con especial atención en áreas geográficas y grupos poblacionales más severamente afectados. En Ecuador le consulto, ¿en qué zona geográfica hay más desnutrición y cómo prevenir y trabajar en los 1,000 primeros días de vida en estos espacios? Por favor, su respuesta. Ya, gracias nuevamente por la pregunta. Creo que el problema más grande se encuentra usted en la Sierra Centro, ¿no? En las provincias de Chimborazo, Cotapaxi, Tungurahua y Bolívar. Y normalmente sí, en las zonas rurales el problema es un poquito más grande o más grande. Y en las montañas, en la zona andina, también el problema es más grande. Entonces, pero Sierra Centro creo que es la región en el país donde hay los mayores indicadores, ¿no? Si hablamos de una desnutrición hasta 2 años de 27% y de hasta 5 años de 23%, en Chimborazo, si no estoy mal, llega al 50% aproximadamente, ¿no? Y imagínense, estos niños, niñas, ¿no? que tienen esa desnutrición, todos tienen el peligro de no alcanzar todo su potencial. Entonces, ¿qué significa para una provincia que 50% de las personas están en peligro? No decimos que nadie va a alcanzar su potencial, pero este peligro sí está. Pero si de una provincia la mitad no va a alcanzar su potencial, ¿qué significa esto después para la dinámica social y económica? El problema no es fácil, porque si hubiera sido fácil ya se hubiera resuelto con los 12 programas anteriores, lógicamente, ¿no? Es multicausal, multinivel, entonces nadie tiene una respuesta correcta, ¿no? Entonces, por eso creo que sí, lo que dice Mariana, ok, sabemos muchos elementos, por supuesto, pero el primer paso es, ok, vamos a trabajar y aprender también en este camino. Entonces, tal vez un enfoque más bien de vinculación con las comunidades donde se trabaja muy de cerca, puede ser que tenga mayores posibilidades, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que sí, hay que trabajar desde las comunidades, hay que cambiar hábitos y prácticas, porque creo que sí, desde
la realidad de una persona, de una familia, de una comunidad, se puede hacer mucho también para mejorar, ¿no?, la salud, ¿no?, y la dieta de una persona. Creo que es un elemento sumamente importante, ¿no?, y tal vez el más importante. Pero también hay que establecer un vínculo con los servicios de salud, ¿no?, para que también ofrecen temas de servicios nutricionales de calidad. La seguridad alimentaria, bien importante. El tema de agua, lógicamente. Entonces, ya tienes algunos bloques que debes ir trabajando, ¿no?, desde las comunidades, pero también con las ONGs y el sector público, que facilita al final, ¿no?, los procesos de desarrollo en las comunidades. Y luego, sí, dos muy importantes, ya se ha dicho, prevenir la desnutrición empieza con la planificación de un embarazo, con la salud al final, el estado nutricional de los padres, del papá y mamá. Si ellos tienen una buena estado nutricional, es mucho más probable que el niño se desarrolle también bien durante los 9 meses en el embarazo. Y luego, claro, tienes que tener una buena alimentación, también una buena asistencia durante el embarazo. Después del parto, se habla de la lactancia materna inmediata. Y después también sostenido exclusiva durante los primeros 6 meses. Y después, a la medida de lo posible, también durante los primeros 2 años, como complementario a la comida, ¿no? Entonces, son elementos que son importantes y que no siempre están bien en las comunidades, ¿no? Hay personas que, bueno, planificar el embarazo es al final un porcentaje que debe mejorar. Luego que las personas tomen en serio las consultas nutricionales, y tanto por parte del profesional de salud como por parte de las mismas familias, que se cuide la alimentación, muchas veces no saben muy bien cómo hacerlo, ¿no? Y la lactancia en muchos porcentajes tampoco se sostiene, digamos, el tiempo que se debería, ¿no?, durante los primeros 6 meses, ¿no? Entonces, son elementos, ¿no?, que podemos mencionar. La atención, entonces, los hábitos, la producción agrícola, tema de agua. Todos esos elementos debes trabajar para resolver esa problemática que está, al final, más presente en la Sierra Centro. Gracias. Perfecto. Sí, es como usted menciona, hay un eje transversal que es la educación, más educación a las madres de familia, a las madres jóvenes que van a ser madres, más apoyo de los gobiernos seccionales, en fin, hay mucho, mucho por hacer. Padres y madres, Mariana, pero padres y sí, madres, sí. Siempre, ¿no? Nosotros siempre hablamos de padres y madres, pero el padre también debe involucrarse más, ¿no?, en la crianza, correcto, la nutrición, y debe prepararse también, ¿no? Es padres y madres. Perfecto, así debe ser. La doctora Mariana Galarza es directora ejecutiva de Vivir, ONG en salud desde 1991. A ella le consultamos sobre los primeros 1000 días de vida de una persona. Este tiempo es clave, como hemos venido relatando en esta entrevista, para el combate de la desnutrición crónica infantil. ¿Cómo están planteando aprovechar este tiempo? Quizá empezar por lo que mencionamos hace un momento, la madre embarazada, el apoyo del padre y mejorando su nutrición y, por supuesto, en la época, en el periodo de la lactancia. Sí, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. Por supuesto, nosotros, por evidencias, se ha visto que los primeros 1000 días son cruciales, porque el 80% del desarrollo del cerebro se da en ese tiempo. Pero, ¿qué es lo que necesitamos, por supuesto, a la vez que enfocamos en las madres y enfocamos desde el embarazo o desde antes y en los primeros 1000 días, necesitamos una serie de estrategias, un cuidado, enfocarnos en la madre y el niño, todo el mundo enfocarnos en ella. Y entonces vemos que para eso también necesitamos conocer a nuestro público objetivo. No solamente necesitamos poner las cosas que tenemos que hacer, pero ¿quién es esa madre? ¿Cómo le voy a educar? ¿Cómo le voy a educar con un lenguaje que no, ni me entienda? ¿Cómo tengo que conocer la cultura de esa madre? ¿Cuáles son las características? Nosotros hablamos de parto, nosotros hablamos con a veces ciertos términos, ellas hablan de dar a luz, de dar de mamar, en vez de dar de lactar. Mire, la metodología educativa tiene que ser fundamental y tiene que ser con evidencias. Ahora se trabaja ya no solamente dando talleres,
se trabaja desde un diagnóstico de cómo están las personas en sus comportamientos y cómo vamos a avanzar. O sea, mire, ahora estamos usando la ciencia y también la evaluación y el seguimiento. ¿Cómo vamos a avanzar? Tenemos tales comportamientos y tenemos que conocer las causas de por qué se comportan de esta manera. Por ejemplo, las madres en estos primeros 1000 días, que son fundamentales, las consultas, el chequeo médico en el embarazo. ¿Por qué no van las mamás? Tenemos que analizar más allá de decir las mamitas son culpables. No. ¿Por qué pasa? La distancia a los centros de salud. Cuando uno vive en las comunidades, puede ver lo difícil que es. La distancia para traer agua, porque no hay agua. Las mamás tienen que ir a traer agua de como 20 minutos y trayendo cargadas, o no tienen. ¿Cómo nosotros logramos hacer que eso haya una accesibilidad? Eso es atender a la madre. Entonces, ¿y cómo los centros de salud, cómo van a promover que vengan a la consulta? Porque ellos necesitamos conocer la cultura. Las culturas de la zona de la Sierra Central, ellas tienen una concepción del parto y del embarazo desde su cultura de cálido fresco. Y si nosotros les llevamos sin saber su cultura, y entonces ellas se esconden y no van. Ellas no quieren ir porque se sienten no bien tratadas. Entonces, mire cómo tenemos que ir del un lado y del otro. La capacitación a las madres es fundamental, pero también la calidad de los servicios es importante. ¿Y cómo vamos a lograr que los niños tengan atención, la atención al niño sano? Que es el primer año de vida es clave. El primer año de vida, por favor, es la clave y por eso tenemos que enfocarnos. Por supuesto, hasta los 2, pero el primer año tenemos que ir chequeando al niño para ver qué pasa, cómo se evoluciona su proceso. Porque si le chequeamos a los 6 meses, ya hemos perdido los 6 meses enteros de chequeos mensuales para ver cómo está desarrollándose. Entonces ahí va siendo una curva y ahí vienen las alarmas y ahí podemos decir, ojo, aquí pasa algo, aquí necesitamos suplementos, complementos, mejor alimentación. ¿Qué pasa con esa familia? ¿Dónde está? Esos son los factores que nosotros tenemos que estar tomando en cuenta. Y las ONGs que estamos en los territorios, podemos vigilar, apoyar, ayudar a que se cumplan estos chequeos médicos, pero también a la parte de capacitación, pero como decía también Marco, la seguridad alimentaria. Ahora tenemos mucha pobreza. Hemos estado en sitios donde los niños comen una vez al día, cuando estamos haciendo los estudios, y uno, el corazón se destroza. Y dice, ¿por dónde vamos? Eso tenemos que transmitir al público del Ecuador, a toda nuestra gente, nos duele el alma. Y cuando uno transmite esta emoción, esa sensibilidad de decir, quiero trabajar con una fuerza, con una motivación que está más allá de solamente aplicar las recomendaciones, ahí vamos a tener respuesta. Ese enfocarnos en los 1000 días, ese concentrarnos en lo humano y en usar todas las metodologías, nos va a dar la respuesta. Y yo estoy segura que vamos a tener respuesta porque estamos muy motivados. Así sea. Y en breve que podremos volver a conversar, podremos analizar y ver los resultados de esta alianza extraordinaria. Marco Verhoek, desde el 2012, lidera la Fundación The World y su programa prenatal en Ecuador y varios países de la región. Es integrante del Comité Ejecutivo de la Alianza Neonatal para América Latina, conjuntamente con la OPS, UNICEF y USAID. Cuenta con conocimientos y experiencia en liderazgo y gestión de programas y proyectos multiactor, el enfoque de la cadena de valor, la coordinación público-privada, la vinculación entre la política y la práctica, la educación y promoción de la salud y prevención y la ecosalud. La política pública para realizar y erradicar la desnutrición infantil en el Ecuador debe ser sostenible, continua y estructurada. La alianza puede juntar a organizaciones públicas y privadas, a organismos de cooperación internacional, a las autoridades locales, a las autoridades nacionales para combatir la desnutrición infantil. ¿Esto es posible a mediano plazo? Marco, por favor. Seguramente que sí, pero nuevamente cada uno tiene que, no sé, estar abierto a esta coordinación, ¿no? Sí, creo que las alianzas públicos privadas y cada uno desde su propia experticia funcionan o pueden funcionar muy bien, ¿no? Pero hay que tener este objetivo común y pensar un poquito más allá que el interés de cada uno, ¿no? Entonces, de cada organización, de cada persona.
Yo veo hasta esto como una estrategia muy necesaria para resolver la problemática, ¿no? Por ejemplo, el involucramiento de las empresas también considero yo muy, muy relevante, muy interesante, ¿no? Que primeramente creo deben al final cuidar a sus propios trabajadores, sus propios proveedores y las comunidades donde estas personas viven, ¿no? Si ellas hacen eso y ayudan también a estas interesados en mejorar la nutrición, ya hemos ganado mucho, ¿no? Entonces, estas son las empresas, las ONGs tienen otra experticia, ¿no? Hay ONGs que tienen muy buenas conexiones con el sector público, otros más bien sí con el sector empresarial, privado. Entonces, sí, estos mecanismos ayudan mucho y creo que la alianza que tenemos nosotros más bien está un poquito en medio, ¿no? Podemos conectarnos fácilmente hacia las empresas, hacia el sector público, hacia los ONGs también y hacia el sector académico, porque tampoco hay que olvidar, por supuesto, ¿no? Entonces, creo que el rol es importante que tenemos al final, ¿no? Vincular, ¿no? Los intereses públicos, privados, académicos, siempre, por supuesto, para las personas que están en situaciones difíciles, ¿no? Las experiencias de personas que están en campo son valiosos, ¿no? Como dice Mariana, ¿no? Ver a esas personas que tienen dificultades de conseguir alimentos, desarrollarse bien, al final para eso trabajamos, ¿no? Quiero también indicar y recalcar que no solamente la Sierra Centro tiene esta problemática, ¿no? Tal vez más grande, pero todo el país está con esas problemáticas y hay que estar pensando en estrategias, en proyectos en todo el país prácticamente, ¿no? Pero si el centro tal vez puede ser el más necesitado, pero en muchas partes del Ecuador necesitamos apoyar a las comunidades para mejorar su nutrición. Nos queda perfectamente claro su mensaje con respecto a que la alianza recibe, por supuesto, el aporte de más entidades que quieran sumarse para luchar, combatir contra la desnutrición infantil en el Ecuador. Le solicitamos a nuestros dos destacados invitados una reflexión final sobre el trabajo que realizan cada una de sus organizaciones para aportar a esta alianza por la nutrición infantil en el Ecuador. Les escuchamos. Doctora. Muchas gracias. Bueno, yo creo que uno de los aportes nuestros y que podría, como les decía hace un momento en la reunión de ONGs, que tenemos que compartir es metodologías educativas, pero también esa misión de querer lograr un resultado profundo, que digamos que tenemos que transmitir cuando se comunica. Uno tiene que comunicar también con emociones. Entonces tenemos metodologías y también estamos trabajando en hacer investigaciones de base en los territorios, porque tenemos que partir de un diagnóstico para ver para dónde llegamos. Entonces nosotros estamos trabajando en conjunto con otras ONGs y nos vamos apoyando en este sentido y de esa manera vamos aportando. Yo diría que ese es nuestro trabajo. Nosotros como persona incluso he trabajado tanto al sector público como en el privado, principalmente en las ONGs. Entonces me conozco los territorios y puedo tener un aporte desde la experiencia de vida que uno va también viendo a través también de los programas y aplicando, digamos, la experticia y los conocimientos. Así es que estamos ahí luchando, muy motivados y trabajando en conjunto. Muchas gracias. Ya, sí. Creo que nuestro aporte, claro, tenemos experiencia de muchos años, ¿no? Trabajando en prevención, pero también añadimos, creo que a la alianza, que nos enfocamos en el embarazo principalmente, ¿no? Y en muchos programas el embarazo creo que no ha estado presente, ¿no? Entonces siempre preguntando, más bien enfatizando la importancia también de tomar en cuenta el embarazo, ¿no? Y esto vinculado con el enfoque de prevenir, de fomentar una cultura de prevención, porque eso es lo que lo hace la Fundación Doval, ¿eh? Una cultura de prevención para prevenir enfermedades y deficiencias, y las deficiencias nutricionales, por supuesto, son parte. Y esta cultura, creo que en esencia son las prácticas que tienen las personas y querer cambiar. Estás hablando al final de entrar en la psicología de una persona, ¿no? De qué son sus motivaciones y por qué cambia o no. Respetar mucho, ¿no? La realidad de una persona en su entorno,
Pero vincular eso también poco a poco hacia la familia, comunidad, región y hasta llegando al país, digamos, las políticas que tenemos, ¿no? Pero desde abajo hacia arriba y luego desde arriba hacia abajo, ¿no? Esos dos elementos, embarazo y cultura de prevención, trabajando desde abajo hacia arriba. Agradecemos a la doctora Mariana Galarza y a Marco Bernoic por clarificar el significado de esta alianza por la nutrición en el Ecuador y sobre todo por su esfuerzo para que esta realidad mejore en nuestro país. No se puede ni se debe esperar un día más. Así es. Amigos, Gracias. hasta el siguiente Flaxo Especiales. Les habló Marianela Paredes. Llegamos a ustedes bajo la dirección de la doctora Palmira Chavero y la producción general de Javier Macas. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes.